Vamos a cambiar de información y hablemos a continuación acerca de la situación por la que atraviesan muchas de las familias en la zona del mega deslizamiento. Recuerde usted, ocurrido el pasado 30 de abril. A más de 5 meses hay más de 50 familias en el lugar, pero además en la zona donde se produjo el deslizamiento también existe movimiento de tierras. Los vecinos exigen atención de la alcaldía. Nos encontramos en la zona de Villa Concepción, donde hace más de 5 meses pues se ha suscitado el colapso de más de 60 viviendas. Hablamos en la zona de San Jorge Cantutani, donde ha existido un centenar de damnificados. 90 de esas familias han retornado hace 2 meses a esta zona. Sin embargo, por las precipitaciones pluviales, pues nuevamente se registran deslizamientos. Han pasado 5 meses del mega deslizamiento que se suscitó en La Paz, en la zona Inmaculada, Concepción, San Jorge, el mismo que dejó heridos y familias afectadas por la pérdida de sus inmuebles, donde al promediar cerca al mediodía del 30 de abril, iniciaron a colapsar las viviendas en ese sector, afectando a más de 60 inmuebles. A la fecha, en la zona Inmaculada, Concepción, nuevamente se registran movimientos de tierra, lo que provoca a los vecinos del lugar que retornaron a sus viviendas, teman nuevamente de que sus inmuebles puedan estar en peligro. Sí, lamentablemente nadie esperaba, ¿no?, estas lluvias que se han precipitado y nos hemos visto con este tema de un pequeño deslizamiento que ha pasado, pero gracias a Dios no ha pasado a mayores, simplemente que ha sido un pequeño deslizamiento de un sector donde se ha rellenado la tierra, se podría decir, y lastimosamente los vecinos nos hemos puesto muy susceptibles a que esto tal vez se podría empeorar, pero gracias a Dios ya las autoridades también ya están haciendo trabajos en el sector. Angustia y preocupación se ve en los semblantes de las 90 familias que retornaron a sus viviendas en la zona Inmaculada Concepción, quienes le exigen al alcalde de La Paz acelerar los procesos de estabilización del suelo en la zona antes de que las lluvias continúen en esta ciudad. Estamos en una constante psicosis, como lo digo, no dormimos, no tenemos ni siquiera una vía de acceso para caminar, es un lodo, no podemos entrar a nuestros domicilios, es una pena total, la verdad, lo que estamos volviendo a pasar y eso que hemos empezado recién a llegar a vivir hace 2 meses. Sí. Aquel es mi casa de naranjado, eso es. Mi lote también es aquel que está parado de autos. Ahí también es, mi lote está ahí. Nada más. ¿Preocupación? Sí, preocupación, otra vuelta. ¿Qué podemos hacer? El alcalde de una vez que acelere con las cunetas, cámaras, no sé qué está haciendo, de las filtraciones que meta, pues, drenajes, que saque la agua al aire. Así también, los vecinos reclaman por la ley de expropiación que debe aprobar el Consejo Municipal. Temen que las autoridades municipales dejen de lado la expropiación y pierdan todo lo invertido en sus viviendas colapsadas. No se sabe, no aclaran nada sobre el tema de expropiaciones. El otro tema es el tema de las casas que han demolido sin previo estudio. Por ejemplo, yo soy propietario de esta casa, como verán, es una casa que está muy afectada. Me lo han tapado con nylon, pero sin embargo hay agua que entra. Y por dentro, si usted ve ahorita, si pasamos, va a encontrar muchas rajaduras donde el agua se está entrando y ese es un peligro para este sector. Ayer se ha reclamado que hasta cuándo no nos van a dar solución, y de una vez que apuren. Y lo que se comprometieron los concejales es que iban a pedir una reunión directamente con el alcalde para ver qué soluciones le dan a esto. Además, más de 50 familias aún viven en las carpas, en los campamentos designados como en la cancha Fígaro e Inmaculada Concepción, los cuales deben soportar las intensas lluvias que se generan en la ciudad, ya que la alcaldía no les permite ingresar a las casas prefabricadas y les recortó la alimentación. Esa es la situación de más de 50 familias que se encuentran aún en los campamentos, en las carpas, viviendo hace más de 5 meses. ¿Y qué se espera? Que exista una aprobación de los terrenos para que el Viceministerio de Vivienda pueda realizar la construcción de viviendas para estas familias afectadas. Sin embargo, el Consejo Municipal aún no aprueba esta resolución y, de hecho, la posterga.
A 5 meses del mega deslizamiento que se suscitó en Inmaculada Concepción, San Jorge Cantutani, el Consejo Municipal de La Paz aún no aprobó la ley de expropiación para aquellas más de 60 viviendas que colapsaron el pasado 30 de abril. Y me han hecho conocer bastantes falencias por parte del subalcalde de Cotahuma, ¿no? A raíz de eso yo he emitido un instrumento de fiscalización que hasta la fecha no me responden. Lamentamos, ¿no?, la actitud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz porque no acelera estas necesidades que tienen los vecinos. Si yo no hubiera reclamado para que le agenden la audiencia pública, no lo hubieran hecho, porque la presidenta del Consejo Municipal, tanto la secretaria, ellos no querían agendarles para la audiencia pública. Según el reporte del concejal de Movimiento al Socialismo, Mario Condori manifestó que esta ley y este trámite que se está debatiendo aún en el Consejo Municipal de La Paz podría durar hasta 5 años para que las viviendas podrían ser expropiadas por el municipio paseño. Es un tema dilatorio, es un tema no solamente que ha pasado en San Jorge Cantutani. No nos olvidemos, en Villa Salomé ha ocurrido lo mismo, con varios vecinos, y han sido reubicados a otros sectores. Hasta este momento son varios años que lo han dilatado. Son alrededor de 4 a 5 años que hasta el momento no se puede dar la legalidad del derecho propietario. Recordemos que el 30 de abril más de 60 viviendas colapsaron en San Jorge Cantutani, dejando a más de un centenar de familias damnificadas, las mismas que aún persisten en campamentos en la ciudad de La Paz.